personas, right? So in a few minutes, we will start. So people, welcome once again. Vamos a iniciar, vamos a dar comienzo ya. Tenemos bastante cositas que ver. So, second week, estamos en la segunda semana en este segundo corte. Today, we're going to start working with two modules. Vamos a hacer la revisión de dos módulos que ustedes pueden ver allí en pantalla que dice week 2 and week number 3. Vamos a ver esa información, vamos a ver el material de estas dos unidades. Y las tareas van a ser dos. Entonces ya con las dos de hoy tenemos tres actividades en este segundo corte ya activas. Les recuerdo que la fecha para hacer todas estas actividades del segundo corte es hasta el 3 de octubre. Pero no se van a esperar hasta el 3 de octubre para hacerlas, ¿verdad? Entonces vayan haciéndolas. Felicito a los que van completamente al día. Aunque hay solamente 2, 4, 6, 8, 9 personajes, 10 que han hecho las actividades, la actividad de la semana pasada, por ejemplo, los demás no esperen a que se les acumulen los trabajos, no esperen a que las actividades se les vayan llenando allá una encima de la otra para que no les coja el tarde hacer sus actividades. Vayan haciéndolas al tiempo, están supremamente fácil. Igual yo sé que los que están conectados en este momento van completamente al día y veo a Valeria, right? Es para aquellos que vayan a ver esta grabación más adelante. Good people, vamos a tener dos actividades, ¿listo? Entonces van tres en este corte. Let's start. Remember as always that the material that you have here is practical activities. They don't have like a general score
ni suma ni resta ese puntaje, es para que lo practiquen en casa, para que cojan ese vocabulario, lo refuercen. Have a look at the vocabulary that we are going to work today. Places at home. Vamos a revisar el vocabulario de las partes de la casa, qué cosas podemos encontrar en cada parte. We're going to learn how to use there is and there are in positive, negative, and questions to mention the things that we have in our home. Good? So, let's start paying attention here. What parts of the house do you know? ¿Qué partes de las casas se saben? What can you say? Table, TV. Okay. That's a part. That's not a part of the house. Parte de la casa. Parte de la Window. casa. Okay, window. Yeah. What else? Floor. The floor. And what about this? What is the first thing that I'm showing you here? ¿Cómo llamamos a esta parte? Don't you have an idea? So, let's pay attention to the following video and check out the vocabulary. It is pretty much easy. No nos vamos a demorar mucho viendo el video. Es vocabulario. El vocabulario vamos a ir memorizando y vamos a tenerlo presente para trabajar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Okay, so, parts of the house. Have a look. Check it out this vocabulary. Take notes of it. Ahí, tomen apuntes de estas partes y prestemos atención al pronunciation and the places. English vocabulary lesson. House. House. Roof. Roof. Chimney. Chimney. Window. Window. Door, door. Balcony, balcony. Garage, garage. Driveway, driveway. Yard, yard. Letterbox. So, have a look to these parts. Miren estas partes. Regálenme un segundito, chicos, que tengo que quitar la pantalla un momentico y ya estoy con ustedes de vuelta. Un segundito. So, people, me comentan si ya pueden ver la pantalla nuevamente. And let's check out these words. Have a look. Chimney, house, garage, driveway, roof, window, balcony, door, right? And then we have yard, leather box. These are like some important parts of our house. Now, chimney significa chimenea, but attention, esta palabrita chimney represents la parte de afuera de la chimenea, chimney, la chimenea externa. Porque en la interna vamos a tener una palabrita que se las voy a escribir allá en el chat, que es fireplace. Fireplace también traduce chimenea, pero literalmente la palabra es el lugar del fuego, ahí donde yo pongo la leña para que se cree el fuego. Entonces, esta chimenea, la palabra que les escribo en el chat, es para referirnos a la interna, a la que vemos dentro de la casa,
y chimney ya al tubito que sale de la casa, chimney. Now, roof. Roof es techo, el externo, la parte exterior, porque dentro de la casa nosotros también vemos el techo, pero ese techo le decimos ceiling o cielo raso. Right? En español podría ser cielo raso o ceiling in English. Then, the others are the same. Window, balcony, balcón, door, puerta, garage, garaje, driveway, el camino que tenemos, el sendero para el vehículo, leather box, la caja de la mensajería, the yard, cuando hablamos del jardín. Eso que vemos ahí, chicos, se les llama arbustos, les decimos bushes, bushes, right? Yard. Podemos decir front yard para referirnos al patio de adelante, o como los backyardigans, backyard, para el patio trasero, backyard, right? So, there you have more vocabulary. Vamos a mirar. Litter box. Path. Path. Rooms in a house. Attic. Attic. Bedroom, bedroom. Van dos, ¿verdad? Attic. Attic, esa parte de arriba del sótano que llamamos en español, ¿no? Attic. Number two, bedroom. Bedroom se le dice a todas las habitaciones que tengan eso, la cama. Bedroom, bedroom. But in our house siempre tenemos un cuarto principal o una alcoba principal. A esa la llamamos en English main room. Right, the main room. Ahí en el chat se les voy escribiendo el vocabulario. Hola. Bathroom. 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 El baño, by the way. What's the difference? Dígame ya. What's the difference between bathroom and restroom? ¿Por qué no decimos restroom en casa y sí en los restaurantes, y porque en casa es bathroom y no restroom? Tell me. ¿Porque es público? No, because of that. Fácil, chicos. Porque el bathroom implica que haya una ducha, un baño, el bath, la palabra bath, right? Y el restroom solamente tiene lo que es el toilet, ¿sí? Y el sink, el inodoro y el lavamanos. So, por eso le llaman restrooms. Nursery. The nursery room. Este cuarto es el especial que se hace para los bebés, el nursery. Entonces, ahí la mamita va a tener todo lo especial para el bebé, que la cosita para bañarlos, que la mesita para cambiarlos, que los juguetes. Todo allí, el nursery room. Nursery room. Home office. Home office. Living room. Living room. Dining room. Dining room. Profe, se me apagó el micrófono. Thank you. Thank you, no me ha detallado eso. So, teníamos tres nuevas habitaciones. El primero lo podemos llamar home office, como lo dijeron allí, o solo office room, o podemos llamarlo el estudio, tal cual,
o study room, cualquiera de esas opciones. Number six is the living room, lugar donde nos permanecemos, estamos, el cuarto de estar o la sala de estar. Seven, dining room o dining room. Number eight, the kitchen. 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 Laundry. The laundry room. Sometimes, some places, algunos lugares americanos, y aquí hoy en día vemos que el cuarto de lavados queda al mismo lugar de la cocina, ¿no? Y al lado de la estufa está la lavadora. So, this is like in old houses. Esto es como en las casas antiguas que está el lugar diferente, ¿no? The laundry room and the kitchen. Laundry room. Now, miremos en dónde estamos en este momento en la casa. Tenemos primer piso donde está number 5, 6, 7, 8, segundo piso, 2, 3, 4 y tercer piso number 1. Esto de aquí abajo, ¿cómo lo llamamos en general? Donde tenemos el laundry room, donde tenemos este nuevo espacio y este. ¿Cómo se llamaría ese espacio? Los tres espacios en uno solo, ¿cómo se llaman? Se llaman basement, los sótanos. There in the United States, most of the time, and well, all around the world, the basements are used to create more new spaces at home. Los sótanos que siempre los utilizan para el cuarto de lavado o a veces los utilizan para crear unas mini salas, unos mini lugares en donde pueden hacer diferentes cosas, que el espacio de los juegos, que la zona social de la casa. Para no llevar a las personas a la sala principal de la casa, ellos construyen una nueva sala con una mini cocina, con un mini espacio dentro del sótano para que no vayan a la parte privada de la casa. Okay? And the last place is the garage. Basement. Basement. Garage. Garage. Attic. Bedroom. Bathroom. Profe, el micrófono. Es que le doy enter acá y no sé, y se me apaga el micrófono. No me escucharon nada, ¿cierto? ¿Qué me escucharon? ¿Qué me alcanzaron a escuchar? ¿Nada? No. So, I was telling you, y qué pena, chicos, hoy estoy chiflado con ese micrófono. I was telling you that the parts of the house, cada parte de la casa, también contiene dentro de sí otras cosas, ¿cierto? Y que ahí vimos en el video, bueno, vamos a ver aquí la imagen, que el basement, casi siempre el basement lo utilizan como un lugar para crear una sala nueva, o el cuarto de ropas, o el estudio. Ellos casi siempre utilizan el basement, el sótano, para crear otro espacio extra en casa, o incluso para crear una nueva sala y una nueva cocina para atender las visitas allí, que no reciban las visitas en la zona que es el hogar como tal. Good. Because, you know, because of the vibes. Casi la gente habla es de las vibras. No a todo el mundo se le deja entrar en casa, ¿no? So, por ellos tienen ese especial place, ese special place there in the basement, en el sótano. Y hablando de las cosas que tiene cada una de las partes de la casa, que las hacen especiales y por eso es que las llamamos de esa forma, the bedroom. Tienen las camas, es su
parte característica. Bed, bedroom. El bathroom tiene la parte característica, el bath. Right? The kitchen. Well, kitchen no se relaciona con ninguna palabra, pero la parte característica son la estufa, ¿cierto? La cocina como tal. The dining room. Well, the dining table, la mesa de comedor. The living room, el TV, que les decía que el TV, bueno, lo ubicamos casi todos en todos lados. Hoy en día está en los baños, hay televisores, right? The laundry room, well, the laundry machine o the washing machine. Cada lugar tiene una palabra especial, un objeto que lo identifica. Y estos objetos los vamos a utilizar con las expresiones there is and there are, right? Entonces, acordémonos que ya habíamos hablado del there is, el there are con el these, that, these and those. Esto, esto, esos, esos. El there is, el there are también hace parte de algo que llamamos nosotros demonstrative pronouns. Ellos también son demostrativos porque nos están explicando en qué hay. Nos dicen que algo existe en algún lugar. Demonstrative pronouns. Ellos nos están diciendo que algo existe en algún sitio. In this case, when we talk about there, estamos refiriéndonos a algo que se encuentra lejos del alcance de mi mano. Ay, ojo con eso, there, lo que se encuentra lejos del alcance de mi mano. Good. Estas mismas expresiones las podemos usar con la palabra here is y here are. Pero la diferencia, chicos, está en que cuando yo utilizo el here, yo digo aquí, cerca a mí, here is the study room o the home office. Aquí tengo la oficina. Here, aquí, cerca. Ya si se aleja de mí o está lejos del alcance, la punta de mis dedos, digo there. There is the kitchen. Aquí en mi casa, there is the kitchen. Allá está la cocina. Good. Here is, there is. Aquí hay, allá hay. Esa es la diferencia entre el here y el there. Here se utiliza para hablar de lo que está cerca a mí y el there para lo que se encuentra lejos. In Spanish, there is no translation for plural and singular. En español no hay traducción de singular y plural. Ambas significan aquí hay en singular o plural, allá hay en singular o plural. ¿Qué me define en español lo plural o singular? La palabra. Digo, aquí hay una botella. Allá hay tres botellas. In English, we have the difference between the singular and plural because of verb to be. El verbo to be es el que me va a dar a mí la diferencia entre lo singular y lo plural. Digo is para señalar ese espacio que es uno solo. For example, at home, en mi casa, there is a laundry room. En mi casa hay una zona de lavado solamente. Pero si voy a hablar de cosas en plural, digo there are y digo la cantidad de cosas que tengo. Por ejemplo, las habitaciones. At home, there are three bedrooms. Hay tres habitaciones and there is one main room. Hay un cuarto principal. Right? So, this is how we're going to use the topic. Así es como vamos a utilizar este tema con el here is, here are, there are. En singular form, siempre vamos a utilizar el is. Y ojo, chicos, como estamos hablando del is, debemos utilizar sí o sí esa a o esa an que ya habíamos aprendido anteriormente. Siempre en inglés, cuando ustedes quieran dar a entender que están hablando de una sola cosita, debemos escribir el a o el an. Siempre, no se les olvide. Entonces, por ejemplo, en la habitación, en la sala, ¿qué tenemos? Ahí hay un sofá. There is a sofa. Si son muchos, ahí podemos decir los cuantificadores que ya hemos aprendido como muchos, poquitos, bastantes, demasiados, o puedo decir exactamente el número. Ahí hay muchas plantas, o ahí hay cuatro plantas, ahí hay tres cojines, etc. We can say there is no TV o there are no posters cuando hablamos de la parte negativa. Pero aquí voy a agrandar un poquito el paint para explicarles ese pedacito. Porque acordémonos
que con el negativo tenemos dos formas de decir esa negación, y ya les voy a mostrar cuál es la segunda. La primera, la que están viendo ahí en pantalla, que dice There is no TV, there are no posters. Ustedes pueden utilizar la partícula no para referirse a que no hay nada allí, que no hay nada en específico. Y cuando ustedes utilizan ese no de esa forma, es porque están siendo énfasis. Están haciendo el énfasis en que eso no existe. Ustedes dicen, profe, pero entonces si yo escribo de la siguiente forma, a ver, voy a escribir con los mismos colores que hay allí. There is not TV in the room. TV in my room. Y si digo acá, there are not posters in my room, ¿cuál va a ser la diferencia? There are not, y pongo la T ahí para que la reconozcan. There are not posters in my room. ¿Cuál es la diferencia entre decirlo de una forma y la otra? In my room. ¿Quién me lo dice? El énfasis, chicos. Yo puedo decir there is no TV in my room y decir there is not TV in my room y la única de las dos que está representando un énfasis o que está haciendo más fuerte el contexto de lo negativo es la palabrita no solita. Si ustedes le ponen el not, no pasa nada. Es sencillamente como si estuvieran hablando allí de que no, ahí no hay ninguna habitación, ahí no hay ningún televisor, normal. Pero si la gente no entiende que ustedes le están diciendo que no, es ahí en donde ustedes le quitan la T a ese not y la dicen no a secas. There is no TV in my room. There is no TV in my room. Y ya de esa forma la gente dice, ah, ya esta persona se enojó y está siendo enfática en el hecho de que no, que entiendan que no hay nada allí. Good. Otra forma también que ustedes logran identificar en que la de arriba es un énfasis a diferencia de la segunda, es porque la segunda ustedes las pueden contraer. Y generalmente cuando nosotros hablamos en inglés o escribimos en inglés, generamos contracciones. ¿Y cómo es la contracción del is not? Isn't. Right? Decimos isn't. Y la contracción del are not sería aren't. Right? Diríamos aren't. Good. So, esa es la única diferencia en el contexto del por qué en una se le pone la T al no y en la otra no, para generar un énfasis. Pero cualquiera de las tres formas que ven ahí en pantalla pueden utilizarlas para hablar en negativo de las cosas que no tenemos en nuestra habitación. Good. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Creo que en el chat me escriban en este momento qué tienen y qué no tienen en su alcoba, en la habitación donde ustedes duermen. ¿Qué tienen y qué no tienen? Una cosita de qué tienen y una cosita de lo que no tienen. Y quiero que esa cosa que no tienen me le hagan el énfasis, de que me dejen clarito de que no tienen ese objeto en sus habitaciones. Escriban, los leo, a ver. Lina, Valeria, escriban allí, Ashley, escriban allí en el chat. Otra vez tengo el micrófono apagado. Ah, no. There is a TV in my room. Ok, Valeria, there's a TV in my room. Perfect. ¿Qué no tienes? ¿Qué no tienes? ¿Qué es lo que no tiene? Haciéndole énfasis. There is a computer in my room. Ok, Ashley, good. Ahora, ¿qué no tiene? What you don't have, Valerie. What you don't have, Ashley. ¿Qué no tiene en la habitación?
Y déjemelo claro, es que no tengo eso, no sea terco. There is no clothing in my room. No, Fabián, no tienes ropas en tu habitación. O sea, tu habitación es la cama. No hay armario, no tienes armario. There is no clothing in my room. There is no lamp in my room. Perfect, perfect. Sea, no, no tienen de eso. Good, simple, very simple, right, people? Now, when talking about the question. Cuando yo quiero hacer una pregunta, vamos a tener esta opción. Is. Arranco la pregunta con el verbo to be. Is there? Are there? Esa es la forma en como yo creo las preguntas de yes, no answers, yes, no questions. Usando esta expresión, ¿Is there a garden in your house? ¿Are there paintings in the living room? Y por supuesto, debemos recordar que lo mismo que yo veo en la pregunta es lo que utilizo para responder, sea positivo o sea negativo. ¿Is there a garden? Yes, there is. No, there isn't. ¿Are there paintings? Yes, there are. No, there aren't. Esas son las formas cortas en las cuales yo puedo hacer estas preguntas. Now, an extra thing. Otro detallito extra que debemos tener. Yo puedo hacer la pregunta de esta forma y puedo hacer la forma negativa de las tres formas que les enseñé, pero va a existir una extra que se las voy a poner allí en el medio, se las voy a poner en azul, y es el uso de nuestro cuantificador any. ¿Se acuerdan qué significaba el any? Entonces yo puedo decir, there isn't any TV in my room. There isn't any TV in my room. No hay ningún televisor en mi habitación. There isn't any TV in my room. Yo puedo también ser un poco específico de forma informal utilizando la palabrita any después de la negación para especificar la palabra ninguno. Ahí no hay ninguna televisión en mi habitación. Good. Pero ojo, chicos, con este any. Este any me indica que no hay absolutamente nada. Por lo tanto, casi siempre que ustedes vayan a utilizar el any, la palabrita de ese objeto que yo estoy hablando debe ir en singular. Porque como no hay ninguno, pues yo no, lo lógico no es decir, no hay ningunos computadores en la casa, ¿verdad? Nosotros en español lo decimos en singular también. No hay ningún computador en la casa. ¿Qué? Entonces el any también lo podemos utilizar, pero el objeto del que yo estoy hablando va a ir en singular. Just for taking into account, acuérdense de eso, singular. Con ese objeto en singular. Ahora, en las preguntas, yo también puedo utilizar el any. Claro que en la pregunta el any va a tener un significado diferente. ¿Vale? Fíjense que en negativo la palabrita any significa ninguno, ninguna. Tiene significado de ninguno, ninguna. Pero en la pregunta, si ustedes van a hacer la pregunta de la siguiente forma, escribámosla ahí. Is there any garden in your house? Aquí la pregunta con any va a hacer que el texto esté diciendo, ¿hay ahí algún jardín en tu casa? ¿Hay ahí algún jardín en tu casa? La palabra any toma el significado de alguno cuando lo tenemos en una pregunta. Y en las preguntas sí puedo utilizarlo tanto en plural como en singular, porque en plural puede quedar el ejemplo, ¿Are there
Any paintings in the living room? ¿Hay ahí algunos cuadros, algunas pinturas en la sala de estar? Are there any paintings in the living room? So, fíjense chicos, que cuando utilizo el any, en negativo significa ningún, o ninguna, o ninguno, o ninguna, right? Mientras que cuando lo utilizo en las preguntas, yo puedo usarlo tanto para lo singular como para lo plural, y su significado va a ser algún, alguno o alguna. O en plural, algunos o algunas. Cualquiera de esos significados va a tener esta palabrita en ese contexto. Right? So, let's have a look, listen and pay attention to the questions I'm going to make. Yo les voy a hacer una pregunta específica a cada uno y ustedes me van a decir si sí o si no, si tienen o no tienen en su casa algo de lo que les voy a preguntar, right? To practice this, para practicar las formas cortas y para reconocer los sonidos. So, vamos a mirar aquí quiénes estamos, sí, cuatro. So, Fabián, are there a computer in your living room? Are there a computer in your living room? Yes or no? No, there aren't. Very good. Yo pregunté con are there. Ahora, ¿quién me corrige esa pregunta que acabo de hacer? Are there a computer in your living room? ¿Qué está mal? Solo uno está hablando. Estoy diciendo uno solo, entonces, ¿cómo debo preguntar? Is there? Very good. So, attention. Ojo con esos detallitos. De ese tipo de ejercicios van a encontrarse tanto en el parcial como en las actividades. ¿Cuál oración está correctamente escrita? No solamente en la parte de las respuestas, de las opciones múltiples, la estructura. Siempre el is there cuando vayamos a mencionar una cosa. Are there cuando mencionemos más de una cosa. Now, Valeria, is there a TV in your bathroom? Is there a TV in your bathroom? No, there is. Perfect. Angie, are there any beds in your dining room? Are there any beds in your dining room? Tell me. So, Ashley, are there any beds in your dining room? ¿Cuál sería la respuesta? So, Ashley y Angie andan dormidas, so let's continue. Let's pay attention. Come on. Be attentive to the activities. Have a look. This is our topic, people. Y con este tema, el there is, el there are, en positive and negative question, vamos a poder hablar y detallar las cosas que vemos en nuestro hogar. So, I'm going to show you one last time, un último ejercicio. Voy a mostrarles una parte de la casa aquí, de la que vimos. Y ustedes me van a mencionar una cosa en singular y una en plural de lo que vean de esas partes de la casa. So, yo les voy a dar un lugar a cada uno de ustedes, right? So, Fabián va a tener el attic, Valeria, kitchen, Angie, living room, and Ashley, el home office. Díganme, ¿qué hay allí en esos lugares que les mencioné? Good? Kitchen. Vamos a ver dónde está, que me muestre toda la casa. Good. Mírenla allí. Díganme, what are there in your place? Señor, lo que pasa es que no escuché muy bien lo que me tocaba a mí. Un poquito. Okay, tú el attic, si no estoy mal. Ah, okay, dale. Attic. Now, what are there in the attic?
¿Qué hay ahí en el ático? ¿Qué hay ahí en los lugares que les señalé? Que les mostré ahí en esa imagen. One in singular, one in plural. So tell me. Thank you. ¿Me puedes decir, Fabián? Tell me you. Valeria, Angie, Ashley, what is there? What are there? ¿Qué hay ahí en esos lugares que les corresponde a cada una? Oh my God, me salí. There you have, once again. Está el Laundry. 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 Garage. Saltémonos acá. Attic. ¿Qué? What are there? ¿Qué ven ahí? One thing in singular, one thing in plural. Aquí estamos leyendo en el chat. There is a fridge, there is an oven, there is a box. Very good, Fabián. There are books. Perfect. People, piece of cake, right? Súper sencillo el tema de esta primera parte. Now, let's keep on moving to the next vocabulary, that is my neighborhood. We're not going to talk about, not only about the houses and the parts of the house, but to talk about the neighborhood, what we can find close to our homes, good, and the places that we have there. So, do you live in Bogota, right? Todos ustedes viven en Bogota, good? What is your neighborhood? Where in Bogota do you live? ¿Dónde viven en Bogotá? Like, I live in El Batán. No sé dónde queda El Batán en Bogotá. Where do you live, Fabián? Tenemos aquí yo. So, you live in Teusaquillo. Very good. Teusaquillo, neighborhood. Decimos el neighborhood para especificar que estamos hablando de el barrio, ¿cierto? Where do you live, Valeria? Where do you live, Ashley? Where do you live, Angie? So, for example, here I live in Antonia Santos neighborhood in Bucaramanga. And cuando vivía en Bogotá, I used to live in Chapinero and in Chía. I live in Bosa neighborhood. Very good, Valeria. Now, let's pay attention what we can find out in our neighborhood. ¿Qué cosas podemos ver en nuestros barrios? ¿Qué tienen ustedes como almacenes, locales, tiendas en su barrio? For example, Fabián, is there a shopping center? Is there a shopping center in your neighborhood? Yes, creo que sí, pero uno pequeño. Yes, there is Pero one, no no. importa. Un shopping es un shopping, good. Ya si hablamos de shopping mall, ya la palabrita mall nos habla del grande. El center es como puede ser usado para centros comerciales pequeños o medianos y cuando hablamos de shopping mall ya expresa un megacentro comercial o uno más grande. Good. Ashley dice, I live in Mosquera. Now, Ashley, is there a shopping center in Mosquera? Valeria, is a shopping center, is there a shopping center in Bosa? Yes, there is. Yes, there is. Acordémonos de escribir la oración completica o decirla completica. Yes, there is. Good. Now, take a look at this neighborhood. ¿Qué cosas de este barrio que están viendo ahí en pantalla, que ya se las amplío, can you find at yours? ¿Cuáles de estos lugares que ven aquí en la imagen pueden encontrarse en el barrio donde ustedes viven? So, is there a supermarket? Is there a restaurant, a Golden Gift Center, a Silver's Gymnasium, a theater, a cafe, a lots of parking buildings, a bookstore, a park, a swimming pool, a restaurant, a steakhouse, a ocean grill,
a café, a post office. What is there in your neighborhood? ¿Qué hay en sus barrios? Cuénteme. Van a tomarse 2 minuticos mientras voy por agua para escribirme en sus barrios. ¿Qué hay en sus barrios? Díganme cuántas casas, cuántos locales, cuántas tiendas, cuántos restaurantes para usar el there is y el there are. Vamos a hacer la actividad.
Tell me, people. So tell me, Fabian, what do you have? What do you have in your neighborhood? Vamos a ver qué dice acá. Valeria dice, in Bosa there are hospitals, there are parks, there are supermarkets, there are malls. Perfect. Para visitar, decir there are todo el tiempo. Exacto. Recuerden que en inglés podemos resumir las oraciones haciendo listados. Entonces puede decir there are parks, hospitals, supermarkets. Puedes especificar las cantidades también para hacerlo menos monótono, menos listado. There are two hospitals. There is a park. There are seven supermarkets. Some houses. Los cuantificadores, ¿cierto? Entonces podemos jugar con todo lo que ya hemos aprendido anteriormente y hacerlo creativo en el texto. Good. Now, Fabian dice, in my neighborhood there is a gym. Period. No hay nada más que un gimnasio. Y Fabián no va, o sí va. What else? ¿No más? So, for example, in my neighborhood, there is a university, porque yo vivo a dos cuadras de la universidad. There is two universities, in fact. Hay dos, perdón, there are two universities. There is a language institute. There is a gym. There is a big park. Some houses, some buildings. There are like seven supermarkets and one discotheque, four restaurants, etc. So people, here with this vocabulary, in fact, is remembering the uses of there is and there are for talking about the places that we have. Recordando que los cuantificadores. When you use something in singular, podemos decir a o el and, que ya nos acordamos que son los artículos indefinidos que más se van a usar. Podemos utilizar la palabrita one o los números, pero acá hablando en singular, podemos utilizar la palabrita de one siempre y cuando yo vaya a hacer dentro de ese listado otro conteo. Por ejemplo, there is one pub, two restaurants, three cafeterias, ¿sí? Pero si solamente vamos a mencionar la existencia de ese objeto, de ese lugar, decimos el a o el an, right? Remember that. And of course, para hablar en singular de lo que no hay, decimos el no o el not, recordando la diferencia entre lo específico y lo del énfasis y el no énfasis. Now, this is for singular. When we talk about the plurals, we can make the sentences like with numbers. There are four parking lots, there are seven restaurants, there are 11 apartment buildings, pero también podemos tomar provecho de las palabritas que aprendimos en los cuantificadores. Y si me da pereza contar o no recuerdo muy bien cuántos lugares hay, pues digo expresiones como some, algunos, many, muchos, a couple of, un par de parqueaderos, un montón de árboles. Good? So remember to take advantage of any of the words and the vocabulary that we have been working with. Now, let's put into practice. Vamos a ponerlo en práctica aquí con esta imagen. But not with this picture, no vamos a hacerlo con esta imagen, sino con una imagen de un barrio, de un vecindario. Have a look to this neighborhood. Neighborhood cartoon. Where are places in town? Where is... Where? But where? Talking about what? Sorry, people. Sorry que me comentaron algo acá y me embolaté. So, places in town. Places in town. Let's remember, vamos a acordarnos del vocabulario y vamos a acordarnos del there is, el there are, y también de las oraciones. So let's have a look here. Aquí tenemos varias palabritas que podemos encontrar en nuestro barrio. Díganme ustedes, ¿qué ven allí? What can you see? Good. What can you see in the picture? ¿Quién me dice las oraciones? A ver,
usando cuantificadores, usando el there is, el there are, lo que vean. There is a market, very good. ¿Qué más? Like, how many taxis are there? There is a school, perfect. How many taxis are there? A ver, para usar un cuantificador. There is a library, yes. How many fire trucks are there? ¿Cuántos camiones de bomberos hay? ¿Cuántos buses hay? There are many taxis. Hay muchos taxis, very good. There are many taxis. How many trains? ¿Cuántos trenes? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas panaderías? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos edificios? How many buildings? A ver, ¿cuántos edificios? Sin mencionar que son específicos, qué escuela, qué tal. ¿Cuántos buildings? There is a train, very good. There is a bus. Perfect people. Fíjense que el tema de esta primera sesión está muy sencillito, right? Les voy a explicar de qué se trata la tarea y por supuesto recuerden meterse aquí en los practical exercises to work with them para poner en refuerzo esto. En esta primera tarea que tenemos activada para esta semana hasta el 3 de octubre, tienen unas oraciones acerca de un sitio inespecífico. Están hablando de un barrio. Y de acuerdo a lo que ustedes vayan leyendo, van a saber escoger cuál es la palabrita correcta que van a poner para hablar de la cantidad de lo que están mencionando. Tenemos el artículo a, an, la expresión a lot of, no y a couple of. Ojo chicos, que aquí es acordarnos un poquito del tema de los cuantificadores y utilizar el cuantificador correcto en el lugar correcto. Good. So, ojo con el contexto, ojo con la lectura. Recuerden que tienen dos intentos y put into practice what we see now. A poner en práctica lo que vimos ahorita con este tema. Good. Let's continue with our second topic. Vamos a mirar el segundo tema de la semana. That is here, week number two. And let's talk about... no, number three, sorry. My neighborhood and this. Let's talk about the daily routine. Let's talk about our daily activities and what we do day by day. So we're going to describe our daily routine using present simple, remembering the grammar structures for using them appropriately in the context with appropriate vocabulary, talking about our routines, what we do in our present simple. So have a look at these activities: to eat, to sleep, to study, to work, to watch, to read. All of them are activities that you do daily. Son actividades que hacemos sí o sí diariamente, ¿cierto? Despertarnos, comer, bañarnos, desayunar. A ellas se les llaman la rutina. A ellas se le utilizan verbos de rutina porque son acciones que hacemos con frecuencia en nuestro día a día, en nuestro presente simple. Now, talking about these routines, pay attention to this. We use at plus time to talk about the time of a specific event. Cuando hablamos de una rutina, nosotros a veces especificamos el tiempo en el cual desarrollamos esa rutina, ¿cierto? Que yo estudio inglés los lunes a las 2 de la tarde. Y ese a las 2 de la tarde es esta expresión, at plus the time.
So, people, when we talk about the question for time, we use what time for talking about the specific moment in which we use or we do an action. What time do you watch TV? ¿A qué horas ves televisión? Ustedes pueden responderle a la forma larga, I watch TV, y decir at, para referirnos a las. O sencillamente pueden responder directamente desde a las y mencionar la hora en la que hicieron esa acción. Good. So let's pay attention first. Antes de empezar a hablar de los verbos de las rutinas, vamos a mirar cómo decimos la hora y cómo expresamos el tiempo en inglés. Good. So let's have a look to how we're going to say the time. For talking about the time, we need to understand that the clock is going to be divided in two different parts. El reloj va a ser dividido en dos partes importantes. Entonces vamos a mirar el video, vamos a prestar mucha atención a cómo dividimos la hora, cómo decimos la hora en la mitad del reloj y en la otra mitad cómo se dice, cuáles son las palabras claves que hay, etc. Good. Let's pay attention. This is really easy. Voy a compartir de nuevo para que me deje compartir sonido. Telling the time in English. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? How do you say this time? Pay attention. What time is it? Vimos, las dos en punto. Have a look. When you have this, cuando tenemos el reloj marcándolas en punto, esa palabra en punto la decimos o'clock. Si ustedes quieren que una persona sea muy puntual, es a las dos en punto, no a las dos y uno, ni faltando uno para las dos, decimos la palabra sharp o'clock. Sharp antes de la palabrita o'clock para expresarle a esa persona que ustedes quieren que esa persona sea muy puntual. So, it's too sharp o'clock. En punto, What time is it? It's 2:05. What time is it? It's 2:10. What time is it? It's 2:15. What time is it? It's 2:20. What time is it? It's 2:25. What time is it? It's 2:30 or it's 2:30. Attention now hasta esta parte del reloj. Fíjense muy bien que desde el minuto 1 hasta el 30 estamos diciendo en inglés primero los minutos pasados de la hora en la que estoy. Right? So, in general terms, miremos aquí un paint. Have a look at this part. What happened? Copié lo que era. Control print. Have a look here. Telling the time. Let's pay attention. La primera parte del reloj va desde el minuto 1 hasta el minuto 30. Good. So this part, toda esa primera partecita desde este minutico hasta el minuto 30, vamos a estarlo diciendo las horas, vamos a estar mencionando las horas con la palabrita past. ¿Y cómo las vamos a decir? Vamos a decir primero los minutos, luego la palabrita past,
y luego la hora en la que nos encontramos. Good. Si son las 2 y 5, en español yo digo son las 2 y 5. En inglés yo digo son 5 pasadas de las 2. That's the first thing we need to understand. So pay attention that we have little differences from Spanish to English. Primera diferencia, en español digo son las 4 y 5. Son las 4 y 5, diríamos así la hora. En inglés decimos it's. Primera diferencia, it's. No decimos la hora en plural como lo decimos en español. En español digo son. En inglés se dice es, porque realmente es una sola la hora. It's, primera diferencia. Segunda diferencia, ¿qué dijimos? Empezamos diciendo los minutos. Entonces vamos a decir it's five. It's five. Voy a ponerlo acá con los colores que les puse. Luego vamos a decir la palabra past, que está representando los dos punticos de la hora. It's five past. Y al final decimos la hora en la que nos encontramos. It's five past four. Que en español traduciría son 5 pasadas de las 4. Y de esta forma vamos a decir todos los minuticos que han pasado de el minuto 1 hasta el minuto 30. Pero ojo, tenemos al minuto 15 y al minuto 30 que los vamos a decir de una forma especial. 30, minuto 30, minuto 30. El minuto 15, no vamos a decir 15 pasado de las 2. A ese minuto 15 lo vamos a llamar a quarter. A quarter. Y debe ir la A porque nos referimos a un cuarto. Right? Y en el minuto 30 tenemos a half. O pueden decir solamente el half. Aquí la A es opcional. Pueden decirla como no, no pasa nada. A quarter, a half. Por eso es que en el ejemplo ustedes ven que dicen it's half past two. Es media pasada de las 2. Son las 2 y 30. Las 2 y media. Cool. Is it clear? Fácil. So, lo mismo pasa con la pregunta. Fíjense que en la pregunta en inglés está en singular, aunque en español yo la digo en plural. ¿Qué horas son? ¿Cierto? En español digo, ¿qué horas son? Pero en inglés es en singular, ¿qué hora es? De hecho, en español también deberíamos decir, ¿qué hora es? Pero en español pluralizamos la hora, aunque la hora es una sola, a pesar de que el número que vayamos a decir esté en plural. ¿Qué hora es? Es las 5 y 30, deberíamos decir. So, tratemos de acordarnos que en inglés es de esta forma. Siempre preguntamos en singular y respondemos en singular, diciendo en este pedacito del reloj, primero, los minutos, la palabra past, que dice pasadas, de la hora en la que estamos. Good. Son las 3 y 11 de la tarde en este momento. ¿Quién me dice what time is it? ¿Qué hora es en este momento? Tell me, what time is it? What time is it? Son las 3 y 11. En inglés, ¿cómo lo haríamos? Son las 11 pasadas de las 3. Very good, Valeria. It's 11 past 3. It's 11 past 3. Perfect. Very, very good. Let's continue watching the video. Sigamos. What time is it? It's 25 to 3. What time is it?
It's 20 to 3. What time is it? It's 3:15. What time is it? It's 2:50. What time is it? It's 2:55. Fíjense ahora, chicos, cómo en esta otra parte del reloj ya estamos diciendo la hora de otra forma diferente. Ya estamos aplicando otra expresión diferente que nos va a decir otro aspecto. En esta parte del reloj que va desde el minuto 31, ojo, desde el minuto 31, lo voy a hacer aquí con otro color, va a ir desde este minutico hasta un minuto antes de las 12 en punto. Ya no vamos a decir los minutos pasados de la hora. Vamos a decir los minutos que faltan para la hora que viene. Entonces, si aquí en esta parte del reloj yo contaba los minutos hacia acá, y decía 5, 10, 15, 20, ¿cierto? Yo los cuento desde el 12 hasta el 6. Aquí en esta parte del reloj yo voy a contar los minutos desde el 12 hasta el 6 nuevamente. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, si en español digo son las 3 y 40. Menos las 3:55, en inglés, ¿qué vamos a hacer? Attention. Seguimos con la misma información. Seguimos diciendo primero los minutos, pero en este caso son los minutos que faltan. Los minutos que nos faltan, the missing minutes. ¿Cuántos minutos faltan para que sean las en punto? Faltan 5 minutos, ¿cierto? Los dos punticos de la hora van a estar representados por la palabra two. Y después de decir el two, voy a decir la hora que viene a continuación, la siguiente hora en el reloj, the next hour, es la que se pone. Entonces, si decimos las 3:55, estoy diciendo que faltan 5 minutos para las 4. Entonces, en inglés diría, it's five to four. It's 5:54. That's the way we say the time. Y así es como decimos la hora en esta partecita del reloj. Si son las 3:55, faltan 5 minutos para las 4. Así lo decimos en español, ¿cierto? Y esa es la forma en como la decimos en inglés. Faltan 5 para las 4. Nuevamente, aquí tenemos dos palabras especiales, perdón, una sola palabrita especial, que es el minuto 45. El minuto 45 lo vamos a llamar también a quarter, pero en este caso ese quarter va a ir acompañado del to, a quarter to, un cuarto para las, la hora que viene. And this is the way we need to tell the time. Y así es como debemos decir la hora en inglés. Y esta forma de decirla es la forma formal. ¿Debemos aprendérnosla? Sí. ¿Por qué? Porque pues en el mundo va a haber gente que te va a decir la hora de esta forma. Pero resulta que en inglés también puedo decir la hora como ya la digo en español. Y es decir,
los números tal cual yo los veo. Entonces, aquí en la primera, yo podía también decir como forma alternativa, it's 2:30. Son las 2:30. Esta es una forma alternativa de poder decir la hora, una forma informal de poder decirla. También está correcta. Good. It's 2:30. Good. Y en esta, en vez de decir faltan 5 para las 4, pues sencillo, digo it's 3:55. It's 3:55. Son las 3:55. También está correcta y también es una forma informal alternativa de decir la hora. ¿Qué? ¿Debemos aprender las ambas? Sí, debemos aprender las ambas. Porque no falta la persona que te diga a ti la hora de la forma formal y tú nunca te la aprendiste y te vas a embolatar. ¿Qué? So that's why it is important to recognize the both contexts. Los dos contextos en los cuales podemos ver cómo se dice la hora en inglés. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? So let's check. Miremos el reloj completo como tal. What time? O'clock. It's 5 past. Fíjense muy bien que en la parte derecha del reloj vamos contando desde el minuto 12 hasta el 30 y vamos diciendo los minutos, la palabrita past y la hora en la que estamos. It's 5 past 3. It's 10 past 2. It's 1:15. 20 past 2. 25 past 2. Vamos a decir hasta el 30 va la palabra past. 2:30. Hasta el 30. Desde el minuto 31 hasta el 59 empezamos a contar del 12 al 6 por el lado izquierdo del reloj cuántos minutos nos hacen falta para la siguiente hora. Entonces, si decimos acá las 2:53, contamos 5, 6, 7 minutos. Diríamos 7, 2, 3, 7 para las 2, perdón, 7 para las 3, les dije, 7 para las 3, 7:23, que vendría siendo las 2:53. Good. Tell me the following times. De acuerdo a este reloj que les voy a dejar ahí, les voy a dar unas horas en el chat y ustedes me las van a decir cómo se dirían esas horas. Have a look. ¿Cómo serían esas horas? Se me comió una, no sé por qué aparece en blanco. Esas 5 horas, ¿quién me las regala? What time is it? Son las 3:45, las 2:14, las 4:30, las 8:55 y la 1:15. How do you say the time? It's 2:45. Very good. 2:45. ¿Segura? Mira bien el reloj. Perdón, Fabián. ¿Seguro? Muy bien, Valeria. It's 3:45. Recuerdan que en esa parte del reloj decimos la hora que viene porque falta un cuarto para la hora que viene. Si son las 3:45, falta un cuarto para las 4. Very good, Valeria. Las 2:14. ¿Cómo dirían las 2:14? 2:14. It's 2:14. Perfect. 2:14. Y en la forma informal, pues decimos 4:14. 4:14. 4:14. Very good. ¿Cuál es la siguiente hora? 5:09. 5:09. Bueno, nos comimos las 4:30, Fabián, pero sí. 5:09, 5 para las 9. ¿Y las 4:30, cómo las decimos? Son las 4:30.
Half past four. Very good. Y la última, la 1:15. Half past four. La 1:15, ¿cómo queda? Is a quarter past one. No se nos olvide nunca poner ni el past ni el to. Fíjense bien, aquí en las diapositivas que tienen guardadas allá en el PDF del material, pueden identificar este ejercicio mucho mejor, que ahí les hice el reloj con la separación. Past y to. Y acordémonos siempre que en cada lado contamos los minutos desde el 12 hasta el 6. En el caso del past, hasta las 30, minuto 30, y en el caso del tú, desde el minuto 59 hasta el minuto 31. Good. Let's pay attention now with this. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando de nuestra daily routine, our daily life. And when we talk about our daily life, we need to express like what time we do the actions, right? Siempre cuando hablamos de nuestra rutina, también especificamos el tiempo en el cual nosotros desarrollamos esa rutina, ¿verdad? So, let's remember that. Who wants to tell me? ¿Quién me regala tres cosas de su rutina? ¿Quién me dice qué hace y a qué hora lo hace? Tell me. Ready people, ¿listo? ¿Quién me regala su rutina? ¿Qué cosas hacen? ¿A qué hora las hacen? Tell me. ¿Qué horas hacen y a qué hora las hacen? While you're writing down, mientras ustedes van escribiendo, vamos a ver el último videito de vocabulario, porque aquí realmente estamos es recordando todos esos temitas que ya hemos visto de Present Simple para mirar las reglas de la rutina diaria y cómo hablamos en tercera persona. Cómo hablamos en presente simple usando la tercera persona y la conjugación de estos verbos. Let's pay attention to the beat. To the video. Yes, Valeria, I sleep at 10. Very good. To school. Let's have a look to the vocabulary. Vamos a mirar vocabulario para recoger más información de vocabulario y con ello terminamos. Yo voy a mostrarle la imagen y ustedes me van a dar una oración y a qué horas hacen la oración. Si pueden, activen el micrófono, chicos, que en este momento es importante la pronunciación. Fabián, I eat breakfast at 8. Muy bien, dime. Profe, tengo una pregunta. Tell me. Acerca de, digamos, de las horas de la tarde, ¿solamente se coloca AM y PM o tiene algunas cosas específicas como las horas militares? Bueno, depende. Generalmente, alrededor del mundo, en la parte del inglés, y gracias por decir eso, en inglés se utiliza mucho la hora militar. Entonces, en inglés se utilizan mucho las expresiones de las 24 horas, las sí, no del 1 al 12, sino del 1 al 24. Entonces, en la hora puede decir que, por ejemplo, ahorita que son las 3 y 27 de la tarde, ellos no dirían 3 y 27, ellos dirían las 15 y 27, pero se dice de la misma forma. Entonces, it's 15:27 cuando lo utilizan en la hora normal, en la que dijimos que era igual que en español. Si en español diríamos 3:27, ellos dirían 3:27,
pero como ellos utilizan es hora militar, ellos dirían 15:27, pero son contextos. No es que todo el mundo lo use, pero hay ciertos casos, precisamente cuando estamos hablando de cosas de oficiales, de la marina, de los bomberos, el ejército, todo es el cuerpo de seguridad nacional, ellos utilizan las horas militares. Hay ciertos trabajos que utilizan las horas militares, pero por lo general siempre van a decir el horario del 1 al 12, siempre. Especificando AM y PM, precisamente. Cuando ellos dicen las 14 horas, ellos no utilizan la palabra PM, porque ya el 14 está especificando que son las de la tarde, ¿sí? Pero son contextos. Entonces, dependiendo del lugar en donde te pregunten la hora y demás, vas a verte que van a decir la militar sin necesidad del AM o el PM, o la forma informal que es del 1 al 12 usando el AM y el PM para especificar si es en la tarde o en la noche. Good. Gracias, profe. Now, hablando de esto también y recordando las partes del día, so people, remember que para decir las partes de la hora, también debemos acordarnos de las partes del día y el uso del AM y el PM, right? Sí, recordamos decir AM y PM. ¿Y de qué horas a qué horas decimos en la mañana, en la tarde, en la noche? Tenemos in the morning. Esta palabrita, esta expresión de en la mañana, es una expresión que siempre se utiliza generalmente desde las 5 a.m. hasta el mediodía. ¿Señor? ¿Dijiste algo? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? ¿Qué? Entonces, en la mañana va desde las 5 de la madrugada de la mañana hasta el mediodía. Decimos in the morning. Cuando hablamos de las 12 en punto, tenemos dos. Tenemos, para decir las 12 en punto, tenemos dos, que es at noon, al mediodía, que en británico puede ser midday, o ya cuando es la noche, decimos midnight, la medianoche, el mediodía y la medianoche. A las 12 del mediodía, at 12 at noon, a las 12 de la medianoche, at 12 at midnight. At midnight, con la expresión at, ojo. Después de las 12, hablando de la parte de la tarde, digamos las 12:30 más o menos. Vamos a poner acá con otro color. PM, hasta las 5 de la tarde en algunos lugares, en otros hasta las 6, depende de los contextos. Vamos a utilizar la expresión in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, después del mediodía, pasado el mediodía, significa eso, afternoon. Después de las 5 de la tarde, es decir, por ahí a las 5:15, ya la gente empieza a utilizar esta expresión que les voy a enseñar. Voy a ponerla en otro color. De las 5 p.m. hasta más o menos las 9:10 de la noche, la gente dice in the evening, in the evening, en Estados Unidos, ojo, in the evening en Estados Unidos. Todo esto es para Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver una pequeña variación, que es el británico. Entonces, en Estados Unidos la tarde-noche es más o menos entre las 5:15 hasta las 9:10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, hasta nuevamente las 5 de la mañana, decimos at night. Hasta las 5 de la mañana, decimos la expresión at night, en la noche, at night. Vean lo curioso, right? Estas son las formas de decir la hora de acuerdo a las partes del día. Pero cuando hablamos en americano,
porque en británico, y se le voy a poner aquí entre paréntesis, debajito del único, el único momento del día que cambia, que es la tarde-noche, esto es para lo británico, in the evening se dice desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, ¿sí? De 5 a 5, de 5 p.m. a 5 a.m. en británico decimos in the evening. Right? No es que ellos no conozcan la palabra night ni la usen, de hecho la usan, pero para ellos la palabra in the evening va de 5 a 5. Right? That's the difference in context between American and British aspects referring to the parts of the day, refiriéndonos a la parte del día. Good? Is it clear? ¿Les quedó clarito ahí el aspecto? Es un detallito que debemos tener presente cuando vamos a decir la parte del día en la cual hacemos nuestra actividad. Porque vamos a decir, yo nado a las 5. Bueno, ¿a las 5 de qué? ¿De la tarde o de la mañana? ¿Sí? ¿A las 2 de la tarde o a las 2 de la madrugada? ¿A las 9 de la noche o a las 9 de la mañana? ¿Right? Entonces, para ser más específicos, utilizamos the time expressions talking about the parts of the day, las partes del día. Now, let's have a look to the following actions just to have a look to vocabulary. Este videito de los vocabularios se los voy a dejar para que lo repasen ustedes en casa, para avanzar a la temática que corresponde hoy, que es cómo hablar en presente simple. ¿Qué cositas debemos tener en cuenta? Let's pay attention on. Present simple. Remember that when we talk about present simple, para los que están conmigo en inglés inicial, el presente simple se utiliza para hablar de toda nuestra rutina, de nuestro día a día, de lo que hacemos o no hacemos en nuestro diario vivir, y que para poder desarrollarlo tenemos la diferencia entre dos tipos de verbos, el verbo to be y todo lo demás, right? When we talk about verb to be, cuando hablamos del verbo to be, él tenía las conjugaciones am, is, are, dependiendo de la persona, ¿cierto? Dependiendo del pronombre que lo acompañaba. I am, you, we, and they are, he, she, and it is. Nuestra famosa tercera persona. En inglés, para todos los demás verbos, vamos a tener en cuenta también esa famosa tercera persona, pero let's have a look how. Vamos a mirar cómo van a ser esas modificaciones cuando hablamos de esta famosa tercera persona. Pay attention. Aprendamos cómo usar el presente simple en inglés. Simple present. We use the simple present to talk about habits. Usamos el presente simple para hablar acerca de hábitos, rutinas y actividades diarias. Vamos a dividir el presente simple en dos grupos. En el primer grupo están estos pronombres personales. Subject pronouns. I, we, you, they. So, really important. Siempre importante esto, acordarnos de la famosa tercera persona. The third person is gonna change everything all through the English courses, right? Todo a través de todos estos cursos de inglés que van a ver, siempre van a ver que el verbo cambia o las oraciones cambian por el he, el she o el it, right? Entonces esta clasificación va a ir así para todos los verbos diferentes al verbo to be, porque sabemos que con el verbo to be tenemos a I aparte también en una tercera clasificación. Y estos son los que pertenecen al grupo número 2, he, she, it. Empecemos con el grupo número 1. Number 1, affirmative sentence. Una oración afirmativa. I drink apple juice every morning. Yo bebo jugo de manzana todas las mañanas. I drink apple juice every morning. Negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar do y también la palabra not. Do not. Puedes hacer una contracción uniendo estas dos palabras. Don't. I don't drink apple juice every morning. Yo no bebo jugo de manzana todas las mañanas. Yes, no question.
Hagamos una pregunta que... So, fíjense muy bien cómo hicimos aquí lo positivo, lo negativo, la pregunta, ¿no? Miramos que en positivo todos los verbos se escriben igualito como lo sabemos del diccionario con el pronombre I, you, we, they, con el grupo número uno. Entonces digo I drink apple juice, you drink apple, they drink apple, we drink apple. Pero cuando veíamos a la tercera persona, aquí en el negativo y en la pregunta, si están explicando primero la primera persona. Cuando hablamos en lo negativo entra el auxiliar do. That I told you, que el verbo do es el auxiliar de todos los verbos porque nosotros hacemos las acciones. Yo hago la acción de dormir, hago la acción de cantar. Por eso do es el verbo auxiliar de todos los otros verbos en present simple. Y es él el que va a llevar la partícula negativa, pero no va a significar nada. Él solamente está diciendo, hola, no me miren a mí, miren aquí el no. Y este no le pertenece a I, you, we y they. Por eso digo, I don't drink, traducido sería, yo no tomo jugo de manzana. They don't drink, we don't drink, you don't drink. Now, en las preguntas, nuestro verbo auxiliar también va a participar de la creación de la pregunta y es él el que va a arrancar la pregunta. Right? Mire. Yo bebo jugo de naranja todas las mañanas. Do I drink apple juice every morning? Y estas son las posibles respuestas. Yes, I do. No, I don't. So arranco con el do. Do you have a friend? ¿Tienes tú un amigo? Yes, I do. No, I don't. Las respuestas cortas llevan el mismo auxiliar con el que se crea la pregunta. Si ustedes ven que la pregunta tiene do, la respuesta corta debe llevar el do en positive o negative. Do we dance? Yes, we do. No, we don't. Do they have a party? Yes, they do. No, they don't. Siempre el auxiliar debe aparecer tanto en la pregunta como en la respuesta corta, en la respuesta corta. Porque también tenemos information questions o las famosas WH questions, que estas preguntas ya me dicen, venga, necesito más información. Entonces, allí no podemos responder con un yes, no question, o una pregunta con el auxiliar yes, I do, porque no, él me está pidiendo más información. Information question. Esta pregunta la usamos para averiguar más información. Apple juice. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. Pero, ¿qué sucede si no tenemos esa información? ¿Te recuerdas qué palabra usamos para averiguar acerca de un objeto? What. What do I drink every morning? ¿Qué? ¿Qué bebo todas las mañanas? What do I drink every morning? También nos acordamos aquí como un breve recorderis del inglés inicial de que cada pregunta tiene una respuesta exacta. What me pregunta por los objetos. Where por los lugares. When por las cosas. Why por los motivos. Etcétera, etcétera. Right? Si ustedes no se encuentran en el grupo de inglés inicial y quieren reforzar esta información, escríbanme por favor a Canvas y yo les envío una presentación en PowerPoint para que echen un repasito sobre las preguntas WH. Now, let's focus to the second group. Vamos a mirar el segundo grupo. Good? Aquí nos está explicando ella con todos los pronombres, pero vamos a saltarnos al segundo grupo. El segundo grupo, el he, el she, el it. Todo lo que vimos ahorita en continuación, anteriormente, con positive, con negative, con questions, se utiliza para I, we, you y they. Ahora, ¿cómo vamos a manejar las acciones con he, she, it? Example 3. Affirmative sentence. She climbs trees every Saturday. Ella trepa árboles todos los sábados. She climbs trees every Saturday. Presta mucha atención. Cuando hacemos una oración afirmativa con he, she, it, el verbo tiene que llevar una S. Ten presente que esto lo hacemos únicamente con oraciones afirmativas con he, she, it en el presente simple. Ojo con esto, vamos a pausar aquí un ratito en el video y aquí en las diapositivas van a encontrar esa información para repasar. En estornudo, estornudo. Ya, van el estornudo. Now, here, cuando hablamos de la tercera persona en positivo, yo debo crear esa pequeña transformación en el verbo.
Porque como en inglés no tenemos todas las conjugaciones en los verbos, no decimos cantamos, cantas, canta, cantáis. Nosotros hacemos esta pequeña modificación en el verbo cuando hablamos solo de he, de she, de it. ¿Y cuál es esa pequeña modificación? Convertir el verbo o transformarlo en su terminación final a s, es o ies. Now, people, ojo. Esto que les estoy hablando hace parte del trabajo autónomo que ustedes deben hacer. Entonces, yo les voy a enviar un video al chat, igual se los voy a publicar en anuncios dentro del material de trabajo de la semana para que lo vean y para que refuercen las reglas de la tercera persona en inglés. ¿Cómo es que transformo esos verbos? ¿Cómo es y cuándo es que yo le pongo la S, la ES o la IES a los verbos? Good. So, esto hace parte del trabajo autónomo para que ustedes revisen esos dos videitos allá en casa. Let's continue. She climbs trees every Saturday. Esta es una oración afirmativa con she en presente simple. Así que cumple con la regla anterior. Now let's continue with the negative sentence. Para formar una oración negativa, vamos a usar el auxiliar does. Pero la S que le habíamos puesto al verbo, la vamos a trasladar al auxiliar. Esta S ya no es necesaria porque ya la tiene el auxiliar. Así que vamos a usar el auxiliar does más la palabra not. Ojo, fíjense en lo fácil que fue convertir la oración en negativo. Lo único que hice fue convertir el auxiliar do a does, a la tercera persona. Es decir, le quito la S al verbo y se la pongo al auxiliar. Y ya como el verbo se transformó, no necesito transformar el otro. Cuando, perdón, el auxiliar se transformó, no necesito cambiar al verbo de la oración. Una vez el auxiliar cambió, le ponemos el not y ya tenemos nuestra oración in negative. She doesn't climb trees every day. Does not. Al unir estas dos palabras, obtienes la contracción doesn't. She doesn't climb trees every Saturday. Ella no trepa árboles todos los sábados. Yes, no question. Para hacer una pregunta, el auxiliar does tiene que ir al inicio de la oración. Does. Pero ten presente que la S que le habíamos puesto al verbo, la vamos a trasladar al auxiliar. Así que ya no es necesario que la tenga el verbo. Nuestra pregunta quedaría así. Does she climb trees every Saturday? ¿Ella trepa árboles todos los sábados? Y estas son las posibles respuestas. Yes, she does. No, she doesn't. Information question. Every Saturday. Oh, miremos. Con las preguntas, nuevamente nuestro auxiliar es el que crea la pregunta, arranca la pregunta, ¿verdad? Y como él ya se transformó, el verbo no necesita transformarse. ¿Qué? Y al igual como vimos ahorita, las preguntas yes, no, question, el auxiliar que ves allí es el que se va a usar en la respuesta corta. Does she climb? Yes, she does. No, she doesn't. O en este caso que vamos a empezar a preguntar con la WH, pues ya necesito la información específica. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. So people, this other video is also being shown in the memories that I'm going to give you. Este material también se los voy a dejar allá en anuncios, en el material que siempre les dejo de la semana. Voy a explicarles la segunda actividad que van a tener activa a partir de hoy para que sepan qué deben hacer y cómo lo deben hacer, y con esto terminamos nuestra clase. So pay attention. En la actividad número 8 es una entrevista. Tienen 5 preguntitas y deben escuchar un audio. Este audio va a hablar acerca de la rutina diaria de una persona. Y de acuerdo a lo que diga el audio, ustedes van a responder verdadero o falso a esa rutina. Fácil, está supremamente sencillo. El audio lo pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran. And there is nothing but pay attention on the daily routine. Prestarle atención a la rutina, prestarle atención al día en el que hace la rutina, al tiempo al que hace la rutina, a la hora en la que hace la rutina. ¿Qué? Para poder responder verdadero o falso a
esas actividades. Cinco preguntitas junto con el otro del módulo número 2. Esas son las dos tareas que tenemos para esta semana. And that is all. So, chicos, esta es la clase del día de hoy. Recuerden que tenemos tutorías para en básico 1 mañana de 7 a 9 de la mañana. El que se haya quedado con alguna duda, que no entendí bien, que no me acuerdo de esto, que no sé cómo hacer la tarea, se pueden conectar conmigo en el enlace de tutorías que encuentran allí en el módulo de foros. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Los que quieran participar mañana en la tutoría, bienvenidos a las 7 de la mañana o a las 8 o a las 8 y media, a la hora que se puedan conectar. No es que tengan que conectarse todo el tiempo. Y, ojo, dos tareitas para esta semana. Van 3 con la de la semana pasada. No se atrasen. Y have a good week. Que tengan muy buena semana. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego. Goodbye.